Esto es Her Life. Porque una vida es una escuela. Hola, bienvenidos a Her Life, el podcast de Her School. Estoy sumamente feliz porque hoy no traigo una invitada. Hoy vienen cuatro mujeres a conversar conmigo sobre un tema muy interesante, el matrimonio. Ellas se van a presentar ellas mismas en un momento. Antes quiero agradecer a las personas que hacen posible que estos episodios lleguen a ustedes. Carjufe, Licores La Bodega, F&S Motor, Shelfy del Caribe, Nelly Makeup, también Vanity que arregla mi pelo, Farmacia Rochelle, La Pinta, Lácteos y Derivado, Todo Computadora, Channel Poirier Electromueble, Kiro Supply. Gracias a todos ellos por auspiciar este espacio. Ahora sí, vamos a conocer las caras que me van a acompañar hoy, de la cual vamos a hablar de un tema que ustedes pidieron y que también pidieron a las integrantes que están aquí para que conversen conmigo acerca del matrimonio. Vamos a empezar por Cintia. Hola, Cintia, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, mi nombre es Cintia, para los que no me conocen. Tengo 29 años y tengo 8 años esforzadamente casada. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, tengo diferentes ocupaciones. Soy fotógrafa, ya tengo varios años en el área de la fotografía. Y ahora mismo también me encuentro siendo la directora de la empresa de mi familia, que es una empresa inmobiliaria. O sea, estoy haciendo las dos cosas un poco por el momento. Qué bien, bienvenida. También está por aquí nuestra querida Evelyn, que hizo un recorrido bien largo para llegar hoy a estar aquí con nosotras. Gracias, Andreina. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a estas mujeres maravillosas, que dicho sea de paso, son mujeres que admiro y respeto desde hace mucho tiempo. O sea, que es un placer enorme compartir con ella y, por supuesto, con tu público que va a disfrutar de este encuentro maravilloso. Bueno, pues soy comunicadora desde hace un tiempo, pero me desenvuelvo más en el tema de voz comercial. Resido en Santiago, como bien has dicho. Y nada, vamos a compartir este tema tan bonito y a la vez tan complejo con todas tus seguidoras. ¿Y cuánto tiempo tienes de casada? Voy a cumplir 4 felices años de casada. Ok, me encanta. Excelente. Y por aquí, alguien, señores, que empezó en estos caminos de la comunicación conmigo, Ángela María. Así mismo, así mismo. Nada, dándote las gracias, Andreina, de verdad. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo estuve frente a una cámara. Wow, pero yo sé que al igual que a mí, a ti te llena el corazón hacer esto. Me encanta, me fascina, tú lo sabes. Sí. Nada, mi nombre es Ángela, para los que no me conocen, que creo que todo el mundo me conoce. Por lo menos en Higüey, ¿verdad? Sí. Soy oficial de servicios en el registro inmobiliario aquí en Higüey y Punta Cana también me toca. Tengo ya, no soy formalmente casada, pero en unión libre tengo ya 16 años. 3 hermosos niños. Puedo decir que tanto feliz y forzado el matrimonio. Pero uno pone en la balanza y este lado es más feliz. Gracias. Exacto. A Dios. Qué bueno, y por aquí ahora la taza que... El vaso que rompió la taza. ¿Cómo es que dicen? Algo así. La manzana de la discordia. Pues no. Pues Jimmy Guerrero, entrenadora personal. Divorciada. Felizmente soltera. Ay, Dios mío. No, pero yo también creí en el matrimonio. ¿Y estuviste qué tiempo? Y estuve casada por 15 años. Ya llevo 5 años de haberme divorciado. Pero nada, o sea, Aquí estamos. Y yo, Andreina Medina, 20 años voy a cumplir en agosto, 20, señores. Wow. 20 años se dicen como nada, pero Ha sido un trayecto bonito. Yo y mi esposo hemos crecido los dos. Yo crecí con él. Así él es. Terminó de criarme. Ya yo tengo más tiempo con él que con mi mamá. Claro que sí. Pero todo bien. Chica, vamos a iniciar bueno, definiendo qué es el matrimonio. Cintia. ¿Sí? Bueno, para mí, el matrimonio es una de las instrucciones o una de las órdenes más bonitas que el Señor nos dio para poder convivir, para poder sentirse acompañado, bueno, estar acompañado y tener familia. O sea, para mí,
el matrimonio es un regalo que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir, y es una etapa muy importante que más que, como mencioné ahorita, la idea de esforzadamente casada, son más las virtudes y son más las cosas buenas que te trae el matrimonio que los problemas o los momentos amargos. O sea, hay más cosas buenas que van sobre las situaciones difíciles en el matrimonio. Bien. Ángela, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo tengo una definición de que es uno de los sacrificios más grandes que puede hacer una persona. ¿Y por qué sacrificio? ¿Por ya qué lo sacrificio? Dañaste, Ángela. Sí, es un sacrificio porque, y es basado prácticamente en el amor. El matrimonio es algo que tienes que sacrificarte en todos los sentidos para tú llevar, para tú avanzar en el tiempo entre la pareja, y es algo que depende mucho de los sentimientos, del tipo de persona que tú eres, de cómo tú debes sobrellevar las situaciones, tanto la felicidad como la tristeza y muchísimas situaciones más que surgen en el matrimonio. Entonces, eso requiere un sacrificio de cada persona, tanto del hombre como de la mujer. A mí me gustaría verlo más o definirlo más quizás como un esfuerzo de cada uno, porque cuando se habla de sacrificio, como que la palabra no me parece tan bonito. Y yo sé que esto lo van a ver niñas, jóvenes, que quizás se van a ver en medio de tomar esta decisión. Eso también. Sí es una decisión importante. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes el momento de tomar la decisión de casarse, Evelyn? Ay, bueno, yo me he casado dos veces. La primera con mi ex esposo, que es el papá de mi niña mayor, con el quien tuve 12 años de matrimonio. Okay. Y pues recientemente me casé, voy a cumplir 4 años de casada. Y puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mis últimos 10 años. Elijo a mi esposo todos los días de mi vida. Y agradezco a Dios por él. Porque, como bien dice Cintia, es una de las instituciones de la sociedad más importante, viene del amor. No todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo, de construirlo, y se construye día a día. Más que sacrificio, yo diría que es como esfuerzo, compromiso. Y también pasa que a veces nosotros romantizamos todo. Así es. Pero ¿qué pasa cuando te vas a casar? Yo digo, particularmente yo, que tú tienes que sentarte con esa persona y olvidarte del sentimiento y poner reglas claras. Uh-huh. Porque son personas que van a vivir en un mismo techo, incluso compartir trabajo, compartir muchas cosas, sentimientos, familias diferentes. Básicamente entonces, todo. Entonces la gente como que romantizamos todo. Ay, el matrimonio sí acepto ya. Así es. No, esa parte bonita está así, es hermosa, pero hay que sentarse y decir, estas son las reglas, esto no me gusta, esto podemos trabajarlo. Así o sea que yo digo que casarme con mi esposo actual ha sido una de mis mejores decisiones. Mi esposo dice, perdón, que en estar dentro de un matrimonio es morir todos los días a uno mismo. O sea, no hay forma de estar dos juntos si uno no decide humillarse o bajar la guardia en ciertas circunstancias. Exacto. O sea, no podemos estar los dos. Como esa guerra. Con el cañón puesto los dos. Exacto, siempre hay un momento donde uno tiene la razón, entonces, ok, yo vengo, o el otro viceversa. Pero él siempre hace esa resalta eso. Estar en el matrimonio es morir todos los días a uno mismo para dejar que el otro. Y es mutuo, no es que yo siempre voy a morir para que el otro esté. El otro debe tener su momento de morir para yo entonces poder estar. Y Evelyn dijo algo que me gustó acerca de romantizar el matrimonio. Y yo lo llevaría también a que a veces idealizamos a las personas. La mayoría de las veces. Entender que el matrimonio está involucrado por dos personas diferentes. Jimmy, yo sé que tú puedes aportar en ese punto. Sí, coincido con Evelyn, que decía que romantizamos mucho. Romantizamos el matrimonio, tenemos expectativas muy altas, entonces terminamos decepcionados. Me gustó algo que tú dijiste ahorita, de que el matrimonio es una oportunidad de crecimiento. Yo lo veo, aunque ustedes no lo crean, yo lo veo así también. En mi caso, fue el detonante de mi crecimiento. Igual que yo también. ¿Cuál es el mayor error que cometemos los seres humanos? Y creo que es un proceso normal de la vida. La mayoría lo hacemos así porque es como al revés. Es que no tomamos la decisión de manera consciente. Entonces, cuando no tomamos la decisión de manera consciente,
qué es lo que vamos a hacer. Creemos que vamos a, que todo es, que todo va a ser color de rosa, que todo es perfecto, que no van a haber problemas, que no hay que sentarse. ¿Qué es lo esencial? O sea, en un matrimonio hay conversaciones, deben haber conversaciones difíciles. Sí, y ahí no, eso es lo que no queremos enfrentar. Así es. No es que yo no esté de acuerdo con el matrimonio, porque mucha gente entiende que eso es. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio tradicional, donde uno de los dos es sometido, donde una persona se sacrifica. Con eso no estoy muy de acuerdo contigo cuando decías eso. Sí. Yo no creo en que tú te tengas que sacrificar para poder sostener algo. No. Yo entiendo que si las cosas no están funcionando, tenemos que sentarnos y ver. Uh-huh. Uno no puede remar más que el otro. Tienen que ir a la par. Principios y valores. Confío en eso. Si tú con tu pareja no tienes, no van en principios y valores, no importa lo que a él le guste, no importa lo que a ti te guste, pero si en principios y valores ustedes no van acorde, no vamos acorde, las cosas no van a funcionar y no se va a poder sostener en el tiempo. Por eso yo digo, no creo. Sí. O sea, no creo, perdón. En el dique. Se atrae. No, no, no. Yo no creo absolutamente. Se atrae, pero no dura. Se atrae, pero no dura. Para que dos puedan estar juntos o andar juntos, tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar. Y como dice Jimmy, remar juntos, o sea, y tener metas, como sumar los dos al mismo objetivo, que al final lo que quieren es estar bien. Cuando uno está en pareja, uno lo que quiere es estar bien, que las cosas funcionen. Así es. Pero ¿qué pasa? Cuando no tomamos esa decisión consciente y entendemos que yo soy quien tiene la razón y tú eres el que tienes que cambiar, y no vemos a esa persona como lo que es un individuo, un ser humano lleno de defectos y virtudes, igual que tú. Exactamente. Queremos aceptar, pero esa fue la persona que tú elegiste. Entonces, luego de que ya se va esa parte de que la magia, la idealización. La magia, de que ya no idealizamos a esa persona, que llegan los defectos y las cosas que nos vemos y decimos, pero... Dios mío. Esto fue lo que yo elegí. Esto fue lo que yo elegí. Con este fue que yo me casé. Y no se cuestiona, no se cuestiona. En ese momento. Se culpa, porque eso que tú dices, o sea, uno como que está en esa nube y esa cosa. Y es normal. Porque no todas las personas se permiten como ser. Por eso es bueno eso es en así. El noviazgo, uh-huh. Por ejemplo, darse un tiempo. Bien, yo creo que en eso tú nos podrías abundar para conocerse. Sí, porque al principio yo puedo mostrar todo lo bueno de mí, todo lo positivo de mí, pero ahí están esas cosas que decía Jimmy que no son tan bonitas. Buenas. Entonces, ¿qué consejo para los que no han tomado la decisión, no han llegado el paso que nosotras llegamos y están en la etapa del noviazgo? Bueno, mira, esta misma semana, el martes, estuvimos en una pequeña reunión de unos muchachos jóvenes que están camino al matrimonio. Sí. Estamos todos leyendo un libro muy, muy bueno cristiano que se llama ¿Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que saber, conocer y que te van a llevar a salvar tu matrimonio incluso antes de casarte? Porque no todos... Eso viene siendo medicina preventiva. Sí, exacto. Sí, porque no todos contamos con el privilegio, por ejemplo, de estar en una crianza sana o crianza llena de valores o de estabilidad emocional. Así es. Y muchos tenemos, me incluyo, porque parte de mi sacrificio en el matrimonio ha tenido que ser sanar muchas cosas porque mi esposo no tiene la culpa de las cosas que yo he pasado, por ejemplo, o no he podido sanar o no había podido sanar. De esa decisión que, ok, yo ahora me tengo que sacrificar, déjame ver, o sea, no estoy obligado a vivir la vida entera con las situaciones que yo tengo, sino que yo también tengo que sacrificarme por ir mejorando, ir cambiando. Y hablábamos de que, coincidiendo con lo que decía Jimmy, el material fue muy, muy específico en eso, donde tenían que hacerse preguntas difíciles y ver cómo uno con el otro se maneja en los momentos de tensión. Porque en el noviazgo es muy fácil ver cómo suceden las cosas. Pero muchas veces en el matrimonio, cuando tienes ya varios años de confianza con esa persona, los conflictos se vuelven un poco más tensos y más difíciles de resolver. Y nosotros le decíamos eso. Antes de ustedes casarse, tienen que tomar tiempo para conversar, para hablar,
¿cómo reacciona esa persona? ¿Cómo se comunica con relación a este tema? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tú estás dispuesto a que después que te cases, que esa persona te salga con una idea nueva que tú no habías compartido antes? O sea, ¿qué opina sobre los hijos? ¿Qué opina claro. sobre su fe? ¿Cómo está, sí. ¿Qué opina sobre ¿Cuál la es fe? El lenguaje del amor de esa persona? O sea, ¿cómo lo recibe y cómo lo da? Claro. O sea, ¿cuáles son esas cosas que ahora tú no las ves importantes? Porque tal vez hasta está enamorado de más. Sí, pero sí. que en el momento de la verdad, o sea, con la finanza, por ejemplo, ¿cómo se comporta ahora en el noviazgo? Sí. Porque luego en el matrimonio no hay vuelta atrás. Tú tienes que enfrentar esa situación. Sí. Y es increíble que eso es un proceso químico. O sea, el enamoramiento sí. es un proceso. Y te ciega. Químico. Bastante. Totalmente. Ian, tú no te deberías casar. Y yo lo, escuchaba yo a una psicóloga que decía, y a mí me impactó. Mira, a mí me impactó que ella dijo: si estás enamorado, no te cases. ¿Por qué? Porque todavía estás en ese proceso. Sí. Entonces, espera que pase ese tiempo para que tú puedas conocer verdaderamente a esa persona. Y ver si tú realmente puedes asumir el compromiso de amar todos los días a esa persona. Y yo digo que a esa misma persona. Exactamente, en esa misma línea, yo creo que el amor es una decisión. Claro que es una decisión. Todos los días de mi vida yo tengo que levantar. Claro que sí. O sea, yo tengo que sentir ese deseo de decidir, yo decido amar a mi esposo con sus errores que él tenga. Y elegirlo. Con sus fallos. O sea, yo pienso que el amor es una decisión diaria. Y, uno, y estamos sí. hablándolo en torno a los esposos, pero es una decisión en varias vertientes, porque hasta los hijos, señores, día que hay que decidir amarlos. Exactamente. Sí, claro. Exacto. Es que de nuestro bien. Claro. La base de todo matrimonio es el amor. Sí. O sea, el amor realmente, en mí, yo me he dado cuenta de que es verdad que el amor lo puede todo. Hay cosas, claro, que tienen sus excepciones. Sí, eso yo te iba a preguntar. Sí, ¿tú entiendes? De verdad, siendo sincera, ¿tú entiendes que solo basta el amor para sostener un matrimonio? No, te digo en el sentido de que el amor es la base prácticamente de todo. De ahí surge. De todo es el amor. Tú tienes que tener amor al prójimo, tú tienes que tener amor hasta para mover un vaso. Tú tienes que hacerlo con amor. Pero en realidad no solamente el amor. ¿Verdad que no? Y perdón, que antes de salirnos del tema, que tú opinaste sobre el tema del enamoramiento y que el enamoramiento y esa emoción del momento es lo que lleva muchas veces a la persona a tomar la decisión de casarse. Ajá, a cometer ese error. Y dice la Biblia que el corazón es engañoso. Sí. Uh-huh. Y ahora mismo, y bueno, desde hace un tiempo está la tendencia de escucha tu corazón, haz lo que diga tu corazón, por el tema de que estamos viviendo una era de emociones. Sí. Pero el corazón a veces da sus metidas, qué pate. Pero eso lo digo. Pero por eso por es. Por eso lo estoy haciendo ese énfasis, porque realmente, al momento de tú tomar la decisión de casarte, tú tienes que estar consciente. Ser un poco más racional. Como pies en la tierra. Que emocional. Y uno... Y nos pasa más a las mujeres. Los hombres son más analíticos, más racionales. Y las mujeres somos más emocionales. Y uno tiene que enfocarse en pensar frío. Mm. O sea, sobre todo las mujeres. O sea... Y sabes, Cintia, que las mujeres creemos que vamos a cambiar, porque a veces sí nos damos... El complejo de salvadora. Sí nos damos cuenta que ese hombre... Al otro. A veces, y nos hacemos la loca también. Que va... Sí, ponemos eso de lado y no lo vemos. No, porque yo he visto va a cambiar por mí. Pero la loca, se reciben, a veces reciben advertencias, mírate. Yo pienso, las famosas banderitas rojas, yo pienso que todo ser humano presenta eso. Ese punto que Jimmy puso da para mucho, o sea, de ser salvadora, de intentar cambiar el otro, de arreglarlo, pasa mucho y es un tema para abundarlo, o sea, nosotras vivimos creyendo, si el hombre bebe, yo la deja de beber, esto, lo otro. Señores, nadie cambia por nadie, todo el mundo cambia por decisión propia, consciente, y como dijo ella, porque decide sanar y porque decide hacerse cargo de la maleta con la que creció. Sí. Una pregunta importante que se me pasó a hacerle al inicio. ¿Vienen ustedes de familia todas? O sea, de matrimonio. Por ejemplo, yo crecí con una madre soltera. Igual yo. Todavía mis padres están casados. Okay. Más de 40 años. Ok, sí, porque eso es parte importante también. Porque hay personas que tuvieron algo y por tenerlo a veces quizás no lo valoran.
¿sabes? No, no me sé si me entiendes. Y hay otros, por ejemplo, en mi caso, yo tuve como que muy consciente de, yo quiero que mis hijos crezcan con mamá y papá. Y papá. Igual yo. Y yo sé que ha habido parte de cosas en las que yo me he tenido que esforzar porque yo tomé esa decisión y porque yo quiero que sea así. Exacto. Porque cuando yo me siento con alguien, por ejemplo, Jimmy, ah, que mi papá tal cosa, o me siento con Nicauri, yo le veo como esa devoción y esa cosa, y yo me quedo como, wow. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sería eso? Porque yo no tuve la oportunidad de vivirlo. Entonces, como que es un vínculo. O sea, venir de la familia, yo lo considero algo. Es muy válido tu punto, claro. Sí, a mí me pasó. Sin embargo, mis padres llevan más de 40 años de casado, como 50. Sí. No, porque pero una yo, cosa no implica sí, la pero otra. Te digo una cosa, Jimmy, a veces eso que tuviste en tus padres. Tú también tienes expectativa alta, estándares altos, quizá, y por eso, quizás por lo que tú viste o no viste, ¿sabes? Tú puedes decir, no, ¿sabes qué me pasó a mí? ¿Sabes qué me pasó a mí? Que de manera inconsciente, yo lo que vi en mi casa fue, en ese matrimonio, y lo que sigo viendo, es a mi mamá sacrificada. Eso es lo que yo he visto que siempre. Debo decir que hay... Entonces, yo no he visto... Entonces, ¿tú yo, digo, yo digo, ¿cuál es la ventaja de estar en un matrimonio todo de es esta forma? Por eso es que le digo, es el matrimonio tradicional, que no, eso... que no voy. Entonces, escúchame, Evelyn. Cuando yo veo eso, yo digo, no, pero esto no es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, yo me casé muy joven, yo me casé a los 19 años. A los 17 ya estaba prácticamente comprometida para casarme. Me casé en dos años después. Y yo elegí un hombre, quizás de manera inconsciente, que me protegiera y me cuidara a mí. Que yo, o sea, que él fuera el que se encargara de como cosas. Tu protector. Yo ni siquiera sabía cocinar. Mi mamá de que me enseñó a que para que no digan que ella no... No sabe cocinar y la papel, no me enseñó. Pero a mí nunca me importó eso. Ni el esposo que yo elegí tampoco. A él nunca le importó nada de eso. Entonces, creo que por eso tuve tanto tiempo de casada. Pero yo no voy con eso en que una persona se sacrifique para sostener una unión. Yo creo también en la familia que no es... que no viene de esa base totalmente. Por ejemplo, en mi caso, estoy divorciada, pero yo procuro de que mis hijos tengan una familia y conozcan que aunque no estamos todos en casa, ellos tienen un papá, ellos tienen una mamá, que están unidos en la crianza de ellos. Aunque no estemos viviendo juntos en una casa. O sea, existe una familia ahí. Es más como yo veo un matrimonio, que debería ser un lugar de crecimiento, un lugar de apoyo, un lugar de unión y un lugar donde hay amor, pero basado en eso, en que todos vayamos hacia un mismo objetivo, claro. No en que haya una sola persona sacrificada. Sí, entiendo. Cintia, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan los matrimonios en la actualidad? Bueno, ahora mismo yo pienso que, hablando desde mi experiencia, sí. La mayor dificultad que están enfrentando los matrimonios son como las cosas que con las que ellos vienen al matrimonio, o sea, las personas, con las cosas que traen de sus historias, sus pasados, sus traumas, sus situaciones, que costumbres, culturas, conductas que traen y que son muy difíciles de cambiar y que el otro no es empático. O sea, cuando yo presento una situación en un matrimonio y yo no entiendo que yo puedo ayudar a mi esposo, por ejemplo, a superar esa situación y fácilmente quiero abandonar, fácilmente lo juzgo, fácilmente lo critico, voy, por ejemplo, donde mi mamá, donde mi papá, donde mi hermana, juntos avanzar hacia adelante. También pienso mucho, que le hablo mucho a los muchachos, es como compararte. Ay, sí. Ese ay, punto sí, de comparaciones son como tan... Compararte. Nosotros siempre le decimos, ustedes van a entrar en un matrimonio, pero su matrimonio es como una cédula. Cada cédula es diferente, es una identidad totalmente diferente. Es una identidad totalmente diferente. Forma de ver. Mientras totalmente. Más se comparen con los demás, más difícil va a ser. Y les cuento esto porque me pasó con alguien que un día dijo como que, inclusive en una etapa de crisis que estábamos Elías y yo, y le estaba como exigiendo a su pareja que, como que... Que miren a ustedes. Que nos miremos a nosotros, como que
no, tú no haces la... Tú, pudieran, no sé, como fulano y fulano. Mm, sin saber. Sin saber. Eso me marcó mucho. Cuando ese tiempo yo estaba muy activa en las redes sociales y como publicando cosas, ya yo ni se compara. Simplemente por no causarle como... ese expectativa muy alta. Así, pues, como quizá. Que a veces parece... O sea, tú no sabes quién realmente está bien. Sí, sí. Y yo digo, wow, si ella supiera en ese momento por qué situación estábamos nosotros pasando, sí, tal vez se enfocaría en resolver sus situaciones y superarse y cosas. Porque sacamos tiempo para compararnos cómo trata el esposo a esa persona, sí, o cómo le sirve la mujer a ese esposo. Y ahí vienen las falsas expectativas. Claro. Los falsos deseos y las mentiras que tenemos que enfrentar. No podemos compararnos en ningún sentido. Por ejemplo, yo le digo a veces a las jóvenes que se identifican conmigo, que me escriben o lo que sea, la gente ve el resultado de un momento. O sea, yo tengo 20 años de casada, yo me mudé a esta casa hace como un año y medio. O sea, la gente ve como tu estado de ahora y dice, no, porque ya tú esto, ya tú aquello, señores, pero yo pasé... Un proceso. Ay, yo pasé... Tú agotaste por otra cosa. Así, entonces, debemos de... Yo vi un gráfico que decía como que a veces tú te estás comparando con una batería llena, tú estás comprando una batería llena con un, o sea, lo mismo que tú dijiste con la cédula. O sea, no podemos, las comparaciones son suicidas. Yo la podría llamar así, porque hay que agotar los procesos. Y las redes sociales están dañando mucho eso también. Sí, eso es parte también de lo que yo pienso que es una dificultad para el matrimonio, las redes sociales con las expectativas muy altas. Y también que la gente con la misma era del consumismo no tendemos a reparar, sino como que a votar. A soltar. Y así no vemos el matrimonio. La gente no quiere luchar, la gente no quiere... Pero nada más, no, señores, con el tema del matrimonio. Sí. Usted quiere ser flaca en un segundo, yo te lo digo por mí. Yo no. Tú querías ser flaca para este podcast, ¿verdad, Evelyn? Mira como Cintia la mira, un meme. La gente, o sea, sí, la gente quiere que la cosa sea rápido en todo el sentido, porque estamos hablando de matrimonio, pero la gente quiere... Exactamente, tú no eres experto haciendo discurso y tú quieres que una exposición que te la dijeron en la universidad hace 15 días, tú quieres empezar tu día hoy. No, mi amor, es un proceso, es vivir los procesos. Así es. Y la soltura no me funciona con fulano, ya, voy a soltar eso. Exacto. Esa soltura. Yo tengo, por ejemplo, yo vengo de una familia. Mi papá y mi mamá se divorciaron, creo que cuando yo tenía 8 años. Yo ni recuerdo, yo solamente recuerdo como ese día que mi papá se fue de la casa, que mi mamá le dijo, ya no aguanto más, te vas. Y yo tengo eso se me ha quedado así ahí. Y yo solamente recuerdo eso. Y el proceso que nosotros vivimos, mi papá era muy amoroso con nosotros, pero no estaba en mi casa, no estaba con nosotros. Entonces yo decía, yo no quiero ser así. Yo quiero tener mi familia, quiero criar a mis hijos, los que tenga, con su papá. Yo espero en el Señor, mándame un hombre bueno, que yo pueda mantener una relación de muchos años y que mis hijos se sientan felices de estar con papá y mamá. Y gracias a Dios lo he logrado. No puedo quejarme, de verdad que sí. Ha sido espectacular, pero si es por mi madre, que ahí era que venía con eso, mami, por favor, cuando tú veas esto, me excusa. No es excusa, por favor. No es nada personal. Exacto, pero mi madre siempre me aconseja, a la primera que te haga, suelta eso en banda. Sí. Suelta eso, que yo las cría a ustedes y mira tres solas. Es muy extraño. Porque... Exacto. Yo las cría a ustedes tres solas, no le aguante nada a ningún hombre. El que se va a sentir mal de tu mamá es Abraham, cuando lo vea. Entonces, el consejo que usted me le da. Mira, yo tengo una cosa también, que yo decía el otro día, posteé en Facebook el otro día, todo el mundo habla de los niños que se crían con padres solteros, ¿verdad? Sí. Padres divorciados. Pero nadie habla de lo que se crían con tú papá y yo matando, ¿no? Eso es verdad, sí. ¿Tú me entiendes? Sí, porque, sí. O sea, yo prefiero... más trauma. O sea, nadie habla de eso. Tú eres un hombre, no, que yo soy... Sí, sí, mi sí. Que yo estoy casada, pero yo entiendo que para padres juntos, mejor padres felices. Sí, yo separados. También, yo considero yo voy en eso. Nadie habla de eso, tú no ves a los psicólogos diciendo, pero los que viven en la casa, porque viendo cómo se matan entre ellos, faltándose el respeto. Sí, eso es verdad, o sea, eso es verdad. Nadie habla de eso, que eso es peor, porque tú estás criando una gente a que eso está voy dañando. Sí. Claro, cuando tú tienes que estar en una casa discutiendo delante de los niños, que los niños ven todo eso, asumen todo eso, es mucho más difícil que... Y que el matrimonio es un modelo. Tú le estás enseñando a sus hijos que esa es la forma de amar. Que esa es la forma de amar. Que ellos pueden recibir de otros, que no. Entonces, si les enseñamos eso, no creo que sea lo mejor. Por eso debemos de educar muy bien y tener mucha cautela, principalmente cuando se está enojado.
usted debe de saber muy bien cómo usted pelear con su esposo, sí, con su esposa, yo creo, manejarse delante de los niños. Porque, por ejemplo, no te voy a decir que yo he peleado, he sido tóxica por una parte, ya no, gracias a Dios, ya no. ¿Ya te curaste, amiga? Sí, me curé. ¡Wow! Gracias a Dios. Pero, lo hacíamos, amén, así mismo, nosotros lo hacíamos de una, si ellos se daban cuenta, era ya, pero no haciendo, yo no peleaba delante de los niños. Ni he peleado delante de los niños. Claro, de vez en cuando. No te digo que me moleste y me encojone y lo mire de lado. Uh-huh. Y ellos saben, bueno, mamita, ya tú sabes. Pero no, trato siempre de tener esa discreción entre los niños para que no cree ya una frustración o algo que los moleste a ellos. Sí. Jimmy, teniendo la experiencia que tienes, ¿te volverías a casar? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, pero hoy en día tengo otros estándares. O sea, yo persigo otras cosas. No quiero una relación dentro del parámetro de lo que podríamos llamar tradicional, normal o lo que estamos acostumbrados a verlo. ¿Por qué? Porque entiendo que yo no voy a funcionar en esa forma. Entonces, si yo consigo un hombre que tenga mi misma mentalidad, una visión y de vida, o sea, tengamos un objetivo en común, en principios y valores, que siempre recalco sobre eso, vamos por el mismo camino, pues yo entiendo que sí, que yo podría quizás no casarme, pero sí formalizar una relación estable, tener una relación estable con alguien que me permita ser lo que yo soy, que me permita hacer mis cosas, que me deje ser, que me acepte así, que me elija todos los días. Para mí eso es muy importante, que me sume, porque estoy en una etapa de mi vida que lo que no me suma no tengo por qué tenerlo, no necesito de necesitar, a veces confundimos, no necesito nada, o sea, nada de nadie en este momento de mi vida, pero sí me gustaría compartir lo que soy, me gustaría compartir, sí, exactamente, no lo niego, me gustaría tener una pareja estable, pero tengo lo que quiero bien definido y sobre todo lo que yo no quiero. Además, exacto, amiga, que lo importante. Hay un hombre por ahí que te merece. No, claro. Eso es, o sea, lo que tú sabes que tenerte. Tú sabes que tengo amigos que me dicen, tú no has encontrado un hombre así como tú lo quieres. Claro que sí. Sí, me dice, tú vas a ser soltera toda la vida, y le digo yo, prefiero ser soltera como me encuentro en este momento, pero feliz. Es que no tienes por qué a estar con alguien por decir tengo una pareja, no, y por presentarle en las redes sociales, este es mi no. Yo siempre digo, nunca te conformes con menos de lo que tú sabes que mereces. No, exacto. Yo entiendo que merezco una relación acorde a lo que yo quiero, como yo lo quiero vivir. Y quiero que esa persona también venga así, que yo no tenga que cambiarle, que esa persona me guste completamente, que yo no tenga que cambiarle nada, que yo no quiera cambiarle nada, que encaje conmigo. Salud, amén. Ah, que encaje conmigo. Amén, así va. Yo entiendo que debemos encajar. Claro. Debemos encajar y que existe esa persona para mí. Sí, okay. Algo que pasa es que, desde ahorita, que no somos conscientes al elegir. Cuando nosotros vamos a casarnos y a tener hijos, deberíamos, esto es un ideal, yo lo puedo decir ahora porque ya a mis 39 años ya fui casada, ya tengo hijos, no estaba preparada para eso, a ninguno nos preparan, ¿verdad? Pero ya hoy en día que yo tengo otro tipo de conocimiento, yo digo, para tener un hijo hay que estar preparado, ¿en qué sentido? A nivel económico, a nivel emocional, para tú darle lo mejor a ese hijo. Así. Cuando tú eres mejor persona, tú puedes saber, tú sabes lo que tú quieres y tú vas a elegir acorde a eso y vas a dar lo mejor de ti. Entonces, para tener un hijo, el ideal sería eso. O sea, ¿cómo se debe hacer? El ideal, ¿tú sabes por qué? Porque sí, parte claro. De lo que te forman, o sea, ya tú tienes una sabiduría que te la han dado tus hijos también. Mis hijos son mis maestros, han sido mi maestro, mi matrimonio fue un maestro para mí. Sí. Por eso te digo, hoy tengo ese conocimiento. Sí. Exacto, pero de volverme a casarse, que voy a elegir mejor, y no es porque diga que mi pareja fue mala, sí, nada de eso. Nosotros crecimos, evolucionamos, ¿entiendes? O sea, fue mi fuente de crecimiento. O sea, yo no me veo ustedes en mi vida hoy sin... fueron lo que uno llama una pareja que se veía todo perfecto, y cuando ustedes anunciaron su divorcio, sí, quedamos...
En shock. Sí, sí, todos se divorciaron. Yo creo que ustedes hicieron un viaje como a Brasil, algo así, no sé, o fueron como por Suiza, eso, y como a los pocos meses. En Europa. Que sí divorciaron Jimmy y Mega. Y eran una pareja muy bonita. ¿Sabes qué? En ese momento, nosotros, ya yo había tomado la decisión. ¿Y te fuiste de viaje, amiga? Sí, porque ya estaba todo planeado. Como dicen por ahí, excúsame. Esto es algo que no... ¡Qué perra! Esto es algo... ¡Qué perra! Esto es algo que no lo he dicho. Eso es algo que no lo he dicho públicamente. Solo saben las personas más cercanas. ¿Qué pasa? Que cuando yo decidí divorciarme, yo le dije a un amigo... Y que ya el viaje estaba pago y se fueron así. No, ¿y qué pasó? De hecho, fue así. Faltaban muy pocas cosas. Entonces el abogado, cuando yo le dije que era mi amigo en ese momento, es mi amigo, yo le dije, me voy a divorciar, quiero que me hagas el divorcio. Entonces él me dijo, doña jefa, piénselo bien. Y nos llamó a una reunión, a los dos, fuimos a un lugar retirado de la ciudad, nos sentamos ahí, y él me dijo, ustedes tienen un viaje ahora, váyanse de viaje. Si tú, cuando vengas de viaje, me dices lo mismo, un mes después, yo te divorcio. Y que llegaste más segura. Por ahora no. Del viaje llegaste más segura. Yo nunca di para atrás mi decisión. Yo nunca di para atrás. Se decía ahorita. ¿Qué dicen, Jimmy? Discúlpame, que uno no se divorcia. Las mujeres no tomamos la decisión de divorciar en el momento que la tomamos. Exacto. Y esa decisión viene, eso tú lo viviste, incluso el duelo. Incluso el duelo tú lo vives dentro del matrimonio. Yo lo viví dentro, exactamente. Sí. Mi matrimonio fue bueno, no te puedo decir otra cosa. Era muy apoyado, Mega era muy apoyado. Ustedes saben, ustedes lo conocen, no puedo decir otra cosa, no tuve un hombre malo. Mi matrimonio fue bueno, yo podía ser dentro de mi matrimonio. Sí, que te era permitió lo que crecer, me estudiar, siempre atenta. Entonces, a ti. ¿Qué fue Jimmy? Todo. Bueno, estaba bien. No, ya esa parte. Ya esa parte es muy de nosotros. Okay, entonces yo no quiero, ponerlo a él. No es solamente algo que tenga que ver conmigo, sino que también lo incluye a él y yo no quiero No, y hay niños. Sí, exactamente. No es nada del otro mundo, no fue asunto de cuernos ni nada de eso. Para que mucha gente. Ah, eso es algo que quiero decir aquí. Mucha gente entiende que los matrimonios solo terminan por cuernos. Ay, sí. Por Dios, hay infinidad de cosas. O que las mujeres nada más no dejan. Okay. Y yo creo que fuiste tú que dejaste. Sí, en este caso, o sea, fui yo quien tomó la decisión de terminar. Sí. Pero no tuvo que ver con cuernos. Y lo hago aclarando, no porque a mí me importa que la gente piense que sea por eso. No me importa. Es porque muchas personas entienden que la única forma en que se termina un matrimonio es la infidelidad. Hay muchas formas, en la que tú puedes... por la que tú puedes decidir la cosa. Sí, yo siempre he hablado con mis amigas que las cosas que una tolera no es la cosa que la otra tolera. Lo que es importante para ti, Andreina, no es lo que es importante para mí. Claro. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo lo que quiero es que mis hijos crezcan ahí viéndonos juntos. Sí. Aunque se esté prendiendo fuego todo. Sí. Y eso es lo que ella quiere. Se los respetamos, quizás no es lo que tú quieres, es lo que quiero yo, pero se los respetamos, cada quien tiene sus límites. Sí. Y rara vez el hombre toma la decisión de divorciarse. Un hombre no, jamás. Es muy difícil que un hombre tome esa decisión porque el hombre pierde total estabilidad. Así es. Cuando un hombre no tiene su familia, así es. Según la experiencia que tengo, lo que he visto, yo también. El hombre pierde estabilidad y para él es muy difícil. Puede enamorarse en la calle de otra mujer y difícilmente deje su familia. Hablemos un poco, chica, ¿qué es lo mejor de estar casada, Cintia? Lo mejor y lo peor, vamos a hablar. Bueno, tú sabes que esa respuesta es muy subjetiva. Eso va a depender de cada quien y su experiencia en el matrimonio. Sí. Para mí, lo mejor de estar casada, para mí fue el crecimiento. O sea, mi crecimiento personal. En primer lugar, mi crecimiento espiritual fue un detonante. El matrimonio fue un detonante. Y el crecimiento personal, mi crecimiento profesional y el crecimiento económico. O sea, para mí marcó un antes y un después yo haberme casado. Y lo peor, preguntaste. Uh-huh. Bueno, lo peor del matrimonio para mí es el orgullo. Okay. Sí. La falta de humildad. Cuando uno no quiere humillarse, ni ponerse en el lugar del otro, o bajar la guardia, que uno a veces le cuesta ser humilde. Y sin la humildad, humildad, es muy difícil que un matrimonio se sostenga, porque es donde hay
orgullo, hay uno que va muy sacrificado. Así es. Okay. Eso es así. ¿Quieren agregar algo más de lo mejor y peor del matrimonio? Para mí lo mejor es la unión, la confianza. Nadie va a hablar de lo otro, de lo que pasa en la habitación. Ay, claro, mi amor, eso es lo más importante. Andreina, ¿qué punto has dado? Porque si algo yo extraño de tener una pareja así. Ay, qué rico. Yo se tiene cansado, Jimmy. Sí, es verdad, sí. No, el contacto una pareja, físico. No, una pareja fija. Que sus amiguitos. Dios mío. No des tantos detalles. Ay, sí. Amigos, bueno. Con derecho. Claro. Oh, pero ven acá, hay que disfrutar también. Ángel, acuérdate que tú eres casada, más en la compostura. No, por lo que yo voy. No, a lo que yo voy es tener una pareja fija ahí. Sí, sí. Exacto. O sea, que tú cuando quieras, sí, tengas deseos. Sí, sí, porque eso es una necesidad muy natural y surge. Exacto. De un momento a otro, cómo comer o lo que sea. No, sí. No es algo que se planifica, aunque se pueden planificar encuentros. Sí. Yo diría, mira, a mí de lo peor del matrimonio es como la división de los roles. ¿Cómo están asignados los roles socialmente? O sea, no sé que no es así en todos los matrimonios, porque ya hemos aprendido mucho y hemos avanzado mucho. Pero el que, por ejemplo, la casa está asignada a la mujer, que si la cocina, si esto. Por ejemplo, Ángela trabaja, su esposo trabaja, pero ¿quién llega a hacer la cena? ¿Abraham te ayuda? Hay maridos que ayudan, pero no es la... Mi casa es así. Yo sé. No, ella hace su desayuno, yo hago mi cena, él hace exacto, su cena. Exacto, y vuelvo y lo digo, yo hablo, por ejemplo, eso con mis amigas, que a veces algunas están muy renuentes, y yo le digo, no, hay gente que sí ayuda, hay gente que es diferente. Ahora, yo no tengo hijos, o sea, yo exacto, no sé, pero, realmente, ok, tenemos que saber algo, que yo siempre digo, uno tiene que basarse en las generalidades. Claro, porque el tuyo te ayuda, el de ella la ayuda, pero no es la norma. Y sabemos que la carga está encima de la mujer, llega de trabajar, totalmente, a hacer cena, esto, tiene que saber hasta cómo va bajando el fósforo, cómo está el papel de baño, cómo está esto, y de verdad que eso, yo siento como que esa carga, y quizás es por lo mismo de las mujeres que nos empoderamos, y el empoderamiento, yo soy de las que digo que aunque me considero muy femenina, entiendo que ha venido a traernos más. Porque todos los excesos son malos. Sí. Porque todos los excesos son malos. Entonces, sí, como que yo es para mí. Yo en ese tema soy muy tradicional. No, es válido, es válido. Yo soy válido. Muy tradicional. Si hubiese sido por mí, yo fuera una ama de casa toda la vida. Yo fui una ama de casa con asistente del hogar. Aquí tranquila leyendo. A mí me encanta ser ama de casa, cocinarle a mis hijos, cocinarle a mi esposo, esperar, mandarlo a la escuela, buscarlo a la escuela, esperar a que ellos lleguen y tener su mesa preparada, su cena y todo. Sí, ojalá yo ni trabajar. O sea, que trabajar y que yo fuera ama de casa. A mí me gusta. A mí me gustaría en parte. Yo sería en parte. Pero yo no te voy a decir las razones por las que yo no me puedo casar. Yo no puedo cocinar diario. Señores, yo soy de inspiración en la cocina. Hay un día que yo prendo esa estufa así y me ponen a medir que a cocinar diario. A mí me encanta. A mí me fascina. Mi esposo del chef de la casa. A mí no me gusta fregar, pero yo a ella no le gusta fregar ni cocinar, porque la esposa es que cocina y friega. Pero por ejemplo, si yo estoy enferma, por ejemplo, en medio COVID, mi esposo fue que me atendió del uno al todo, y mi esposo hacía todo porque yo estaba enferma. Pero si estamos en lo normal, yo no puedo pretender que lo haga todo, señores, porque yo lo veo hasta como un abuso. Claro, a mí no me gusta fregar, a él tampoco, porque él dice que los chefs no fregan. Pero él ha tenido que fregar y ha fregado, pero también cuando él cocina, yo de otro lado estoy yo fregando. Claro. Y nosotros somos felices así, nos complementamos. Exacto. Yo entiendo, cada pareja es diferente. Yo entiendo que se trata de acuerdos. Exactamente. Todo está, lo hablamos ahorita, Andreina. Todo está en los acuerdos que tú hagas con tu pareja. Nosotros lo hablamos, exactamente. Ahora, tú no te podías la expectativa al matrimonio con la expectativa de que tu esposo te va a ayudar a fregar. No, nunca, mi amor. Porque, y si no friega. Exacto. Y si no, que siempre va a cocinar, porque él no siempre cocina. Exacto. Pues lo mismo que tú dijiste, que es bueno hablar ciertas cosas, porque si tú no estás dispuesta a que frieguen o que él nunca va a fregar, entonces tú desde ahí tú dices, espérate, que te no es. Exacto. Por ejemplo, nosotros nos quedamos sin señora de la casa, sin asistente de la casa, para no decir otra cosa. Y yo le dije, yo no quiero a nadie. Y él también, él no quería, no digo, no hay ningún problema, no vamos a quedar solos.
Entonces tú me vas a ayudar, él cocina, por ejemplo, los lunes, martes y a veces los miércoles, él es cocina, ¿verdad? Está tirando al pobre ahora. Aquí le van a hacer una huelga a los hombres a él. Él es que cocina y cocina muy bien. Gran presidente. Wow. Después de 12 de 16 años, yo solamente como 10 años atrás fue que probé unos espaguetis de él. Pero ahora yo digo, no, pero ahora te voy a seguir cocinando. Entonces nos ayudamos. Por ejemplo, tú limpias el patio, los niños hacen esto, eso, eso. Y nos estamos complementando. Sí. Ahora bien, si yo no veo ninguna ayuda, te digo y no me ayuda, entonces ya hay problemas. Sí. Pero gracias a Dios, o sea, siempre el acuerdo. De poner reglas siempre funciona. O sea, acuerdos, hablar, las conversaciones. Las negociaciones y las conversaciones a veces difíciles. Claro. Que la gente no quiere asumir. Y los hombres tienen que aprender, porque tú dices así mismo que yo le estoy echando. Pero es que los hombres tienen que aprender. Claro que sí. Tienen que ayudarnos. Sí. No, y más hoy en día, no es ayudarnos, claro. Que esa palabra está mal. También, es hacer lo que le corresponde. Claro. Muy de acuerdo. Sí. Claro. Un tema, mujeres, la monogamia. Yo sé que muchas de las que estamos aquí somos pro monogamia y somos mujeres monógamas. Yo soy una mujer monógama. Pero entiendo que la monogamia está muy, muy como autoexigida para las mujeres, pero para los hombres es otra cosa. Quizás Cintia vive otra cosa, porque Cintia es una niña cristiana, que tiene un matrimonio fundamentado en la iglesia, en donde la monogamia es uno de los principios. Pero no es, como yo dije ahorita, lo general. No. Jimmy, cuéntame un poquito, que tú me puedes abundar sobre eso. Sí, mira, el ser humano no es monógamo. O sea, por su naturaleza no es ser monógamo. No. Uh-huh. Entonces, tú eliges tener una pareja, uh-huh, y serle fiel a esa pareja. Tú lo eliges, tú lo decides, sí, tú te comprometes a eso. Sí. Pero no es verdad que a ti solamente te va a gustar esa persona. Eso no es verdad. Ahora, entonces es ahí cuando venimos que queremos hacernos dueño y poseer a esta persona porque tú eres mi pareja, porque tú eres, hay que ver y estar de acuerdo ambos. ¿Qué elegimos? Una, yo sé que tú vas. Dilo. Dale con todo. Nosotros te respaldamos. No, yo quiero escuchar. Claro. Mira, pirata, tú tienes que sacarle esos memes de Cintia. Yo quiero escuchar, porque es verdad. Sí. Sí. Dale, Jimmy. Entonces, por naturaleza no somos así. Nosotros elegimos una cosa. ¿De dónde viene ser monógamo? O sea, ¿sabes de dónde viene? De las iglesias. Se nos ha querido imponer socialmente, incluso para cuidar los asuntos económicos. Sí. Entonces, pero el ser humano en sí, cuando tú te cuestionas y te vas adentro de ti, tú eres sincero contigo, tú no tienes ojos solamente para esa persona que tú tienes ahí al lado. A ti te gustan varias y te gustaría estar con otras personas. ¿Qué pasa? No me digas que no. ¿En cuál experiencia? ¿En cuál experiencia? ¿Basada en cuál experiencia? No, no. Es cierto, personal, científicamente, pero, o sea... Es que no. Y yo lo entiendo y lo respeto y lo asumo. Que bueno, yo tengo que dejar esto muy bien claro. ¡Gracias! Ya que puse este tema acá, ¿verdad? Pero lo que yo no veo bien, lo que a mí me molesta del asunto es que obviamente Andreina es monógama, tiene 20 años de casada, pero no se sabe todo lo que Sandy ha hecho y ha deshecho. Y ante la sociedad, eso está, es muy verdad, bien. Es muy, y nadie lo juzgue, nadie nada. Pero hay que Andreina haga no, algo tenemos mal. Un peso. Ahora, totalmente, déjame aclarar algo aquí. Entonces, yo no elijo... Discúlpame, uh-huh, para cerrar esto, sí, de mi parte, yo no elijo tener una relación abierta. Yo tampoco. Que quede claro, yo no quiero una relación abierta. Yo lo que quiero es que se me respete. Que se me respete. En la misma medida que yo respeto. Correcto. Exactamente. Ahora, yo puedo entender, óyeme esto. Evelyn, tú estás como muy callada, cuidado. Ella está escuchando a él. Mira, Cintia, yo sé que tú eres la más cristiana. La más tradicional. No, pero esto no tiene que ver con... No, ok. Esto tiene que ver con valores y claro. Sí. Exactamente. Tiene que ver con valores. Sí, pero tú eres principio. Sí, claro, pero tú eres... Viene la raíz de la Biblia, porque el Señor es muy claro ahí en lo que manda a hacer y cómo castigo. Sí, pero no todo el mundo es... No todo el mundo se rige por la religión. Sí. No, todo el mundo se ríe. ¿Entiende? Pero también está limitado a los valores de la persona y los principios. Sí, pero viene, eso te lo viene a mismo. Es lo mismo, tú decides, por ejemplo, ser infiel, ¿no? ¿Verdad? Tú decides también. Pero si tu pareja está de acuerdo con eso, tú no estás siendo infiel.
No, sí, él sí. Si ustedes tienen, si ustedes tienen, las relaciones son las relaciones son acuerdos. Oye, qué interesante esto. Si tu pareja está de acuerdo en que tú te veas con otras personas, porque él entiende que el ser humano no es monógamo por naturaleza, no lo es, no pasa nada. Porque ellos no se rigen por la religión, por ejemplo. Sí, ellos no siguen esos lineamientos. Entonces, hay que respetar eso. Claro. Vuelvo y repito. Yo conozco de eso, sé lo que significa. O sea, puedo respetarlo. Ahora bien, yo puedo entender a una pareja mía que quiera estar con otra persona. Ahora, me lo tiene que decir primero. Yo puedo aceptarlo. No quiere decir que yo lo vaya a hacer. Ahora, en el momento que yo decida hacerlo, también se lo informo, se lo digo. Óyeme esto, pero a mí lo que no me gustan son las traiciones. Y elijo, prefiero, una relación cerrada, no abierta. Ahora bien, puedo entender esas cosas. Siempre y cuando hayan acuerdos, ¿estamos de acuerdo en esto? Pues sí. Para yo tener un hombre, lo siento, chicas, para yo tener un hombre pegándome cuernos en la calle y respetándome, yo prefiero mil veces que me lo digan que cuando a mí me llamen, Jimmy, pero yo, ahora, eso de que estar en la calle, de que con recibiendo, si todo el mundo, no, espera. No, eso se regla, yo imagino que sí, eso. Sí, exactamente. Y que, ah, pero mira, yo, sí, tranquila, no pasa nada. Ahora, no está violando el acuerdo que nosotros hicimos. Si yo soy feliz así, no pasa nada. No, yo, si él es feliz así, no pasa nada. Vuelvo y repito, elijo una relación cerrada. ¿Qué tú te opinas, Evelyn? Que tú estás como en shock. Sí, no, 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 yo les dije que venía fuerte. Realmente yo entiendo perfectamente. No, yo en verdad nunca había escuchado. Yo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente lo que dice Jimmy. O sea, su explicación la entendí perfecta. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Y esas son de las cosas que yo en primera plana. ¿Pero en qué no estás de acuerdo? Eso es algo que se está viviendo en la sociedad actualmente. Sí, porque relaciones abiertas, poliamorosa, en donde poliamorosa. O sea, yo estoy casada con mi esposo y yo sé que tiene una o dos mujeres y yo estoy de acuerdo. O sea, no es como que él tiene mujeres, sino que puede tener relaciones sexuales. Hay lugares, hasta que tú... ¿Lugares swingers que se llaman? O sea, yo estoy hablando en el de acuerdo, porque obviamente... Sí, de acuerdo, claro. Claro que sí. De acuerdo. Es que hay distintas formas... Que la mujer no se molesta, de amar. Si, si hay, una casa, hay distintas si formas de amar y de llevar un matrimonio. Sí. Sí, no, claro. Pero yo estoy hablando, no es de que tú a mí me vas a comprar un carro para que yo me quede quieta y yo voy a sufrir por eso. No, 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 yo digo no. A la otra. O a la otra. A la otra. Por ejemplo, tener una casa. No, 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 no. No, 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 mi amor. Yo te, óyeme, no, porque, no, mi amor, yo te estoy hablando de que... De acuerdo, pero con regla. De que mi esposo tiene un capricho. Pero no es algo de... Le gusta a alguien, simplemente. Exacto. Te enamoraste de otra mujer, eso es distinto. Ya yo no tengo nada que hacer contigo porque tú estás enamorada. Pero, Cintia, no, yo no diría ni siquiera que es algo nuevo. Yo diría que es algo que se perdió y volvió. Porque la poligamia era lo correcto. Los hombres tenían dos y tres familias. Y es como dice Jimmy, déjame explicar esto un poco históricamente. El matrimonio surgió para esa... respeto tu punto de vista, en donde dice que nació, y es así, lo dice pues, el que se rige por la Biblia, pero el matrimonio también nació como parte para salvaguardar los bienes de los hombres, porque esta sociedad está construida en base a los intereses de los hombres. ¿Y qué pasaba en un inicio? Nosotros sabemos que podemos darlo en cualquier lado y podemos salir embarazada. ¿Qué íbamos a nuestra casa a decir? ¿Que no embarazó quién? El marido. Claro. Entonces, ese muchacho que no era del hombre, se le pegaba al hombre. ¿Y qué pasaba con los bienes de ese hombre que era el que trabajaba? Que eran de todos los hijos que la mujer quería dárselo por ahí. Entonces, el matrimonio surge como una forma de salvaguardar los bienes, de que los hijos que nazcan en el matrimonio, sean o no del hombre, son de él y les pertenecen esos bienes. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos cosas que decimos que son nuevas. Hay cosas que no son nuevas, son viejas. Sí. Obviamente, yo, igual que Jimmy, yo nunca elegiría... Yo soy una mujer celosa. Y yo no puedo. Yo no podría. Mi marido. No, a lo que me refiero de nuevo... A lo que me refiero de nuevo es que... Es algo que se está viviendo ahora. Sí, se está viviendo. O sea, así natural. Más abierta, más abiertamente. Ya la gente elige en qué forma quiere llevar su relación. Exacto, porque una cosa es que te peguen el cuento. No, yo te estoy hablando. De sociedades avanzadas. De otros lados. Mira, porque aquí te pegan el cuerno. Aquí no te dicen que estamos en una relación abierta. Aquí te pegan tu respectivo cuerno. Gracias, Andreina. Y a la mujer o al hombre que tú le salgas con eso. Dije que tú vas a tener la relación. Exacto, hasta ahí llegaste tú viva. Que ni siquiera que no dejaste. Bueno, hay que tener... No, no, no.
un momento. Yo finalmente voy a abrir como que mi corazón aquí. Yo me casé demasiado jóvenes. Muy joven. Yo me casé a los 15 para 16. Yo elegí y el Señor, sí, Dios me bendijo con un buen hombre que ha sido responsable, que me ama, que me respeta y que su familia es su prioridad. Pero pudo no haber sido así. Pudo no haber sido así. Entonces, mi consejo es como para las niñas, como que no se desesperen, que yo lo hice y me salió bien, pero por favor no se desesperen. El matrimonio, yo hasta me engranojo, el matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida, con quien tú vas a compartir tus proyectos, tus planes, tu plan de vida, tus propósitos. Y se puede empezar de nuevo, porque aquí hay mujeres que lo han hecho y que nos han demostrado que sí se puede. Pero yo sé con la ilusión que una se casa, con el anhelo. Yo me casé queriendo darle una familia a mis hijos que yo no tuve. Y hay que poner mucho esfuerzo, hay que poner mucha dedicación. Pero todo puede ser más llevadero si elegimos bien. Entonces, elijan a conciencia. Cojan como que un poquito de los consejos de cada una, no idealicen. Vean la persona sin ese filtro de ese amor, que pase esa etapa de enamoramiento, pongan a Dios como primer lugar, fundamenten su matrimonio sobre la roca, ámense, elíjanse cada día, construyan planes, propósitos, metas, acuerdos juntos y nada, a pesar de todo eso puede no salirle bien, pero usted va a sentir que hizo todo el trabajo y eso es lo importante siempre, uno hacer como que el trabajo que uno tiene que hacer, que mucha gente quiere llamar suerte, pero no es así. No, y yo sé que va a recibir la recompensa de acuerdo, yo siempre digo que uno recibe las cosas de acuerdo al nivel de esfuerzo que uno le pone. Entonces nada, esfuércense, sean valientes. Gracias por ver este episodio, denle like, compártanlo. Gracias mujeres por venir a pasar esta tarde aquí gracias conmigo, ti, por enriquecer gracias, este episodio. Gracias. Por abrir su corazón, por exponer sus vidas, que yo sé que a uno le da muchísimo miedo en pueblos pequeños, amén, porque ya. Todo el mundo ve. Bye. Espérense, déjame darle un abrazo a Gina para que vean que a Jimmy, nada más. Para que vean que amo. Gracias a ustedes. Bye.